Y muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Chips y estamos en League of Legends. Y esta noche me acompañan Silkeka. Me cago en la leche. Odysseus. Hola. Y Marta. Joder. Bueno, como sabéis, hoy es martes y muertes, así que preparaos para vernos morir. ¿Por qué? Porque es la profecía de los martes. Vamos a abrir todos. Vamos a Vamos a abrir jugar. todos. ¿Vais a poner todos Ya está, ya está, ya bot? Si está. vais a poner bot, yo también pongo bot, ¿eh? Hola, soy Coco. Y os voy a enseñar la diferencia entre mucho y poco. Tonto. Déjame adivinar, ¿quieres ir top, Keka? Ay, ay, que alguien me rescate. Que alguien me rescate. A ver dónde está la lista de gente que ha entrado a jugar estos días. Vale, vamos a darle a invitar. Y vamos a lanzar el invite más ¿Qué pasa? IVA. Hombre, hola, Keka. ¿Qué pasa? Alguien se ha ¡Ay, hecho se han pasar por ti. actualizado las donaciones! Sí, ya ¡Wey! llevamos 17 pavos. ¡Bien! Vale, aquí hay gente que no puedo invitar directamente. Voy a ver si está por aquí alguno de la lista. No parece. Placa, placa. No. Placa, placa, placa. Pican, pican los Vamos a mosquitos. invitar. Y mira. Pican con el Carlos Total acaba de disimulo. ¡Qué raro, no me lo esperaba! entrar. Martes, vale. Pues tenemos a Carlos Total y vamos a poner positions. ¿De qué queréis Posición. ir? Chuporo. La de Odín me ha Voy a poner matado, dicen por chupo ahí. raid porque da muy mal. Pochichon. Chincho, Así que tú chupars. tonto. Bueno, a ver si no puedo, si no se puede top, pues mid o ADC, ¿sabes? No pasa nada. ¿Por qué no se va a poder de top? Ah, porque como entra Carlos Total. Mira, Carlos Total, todo No, he menos dicho que todo jungla. menos jungla, no sé. Ah, ¿Ves? vale. Pues yo de posición tengo. Me acaban de regalar Tryndamere, hoja demoníaca. Melissa, espero que te salga algo bueno. Muchas gracias, Melissa. Vamos a ver el Splash Art. Pues a Melissa, cómo mola, se Te merece merece una una ola. ola. Muchísimas gracias, ¿eh? Cómo mola. A ver, dónde está mi Trinda? ¿Dónde está mi Trinda? Aquí. Hoja demoníaca, ¿es este? ¡Sí! ¡Ostras, qué mala hostia tiene! Bueno, pues. Todo menos. Timo, tú Timo. Sí, O sea, posición Timo. posición Timo. Posición Timo. Vale, ¿tú de qué quieres ir, Odi? Pues no sé si medio o AD Carry, una de las dos. A no ser Vente que. conmigo, hombre. Pues venga, vamos de Carry, Vente venga. conmigo, Vale. amigo, canta. ADC. Vale, creo que me voy a la jungla. Pues nada, vamos a usar a Tryndamere. Vamos a ver la skin. Trindamare, que diga mere. ¿Por qué lo del sorteo? La barrita verde se mueve, pero abajo pone. Ah, vale, nada, no he dicho nada. La barrita Soy no yo y se mi mueve. retraso. Nada, nada, soy yo y mi retraso. Vale. Tú y tu retraso. Yo sola. Keka está cantarina, dicen por aquí. Lo Y está. eso porque no me han dejado quedarme con la voz chulera, sino. Bueno, pues vamos a ver. Pillamos con esto que tiene velocidad de ataque. Vamos a ir todo a AD. Vamos a pillar las runas de AD. Espérate. Capitán Timo de servicio. Runas todo de AD. Me valdrán O pillo las las de ADC mismas. normales. Odipa, Timo, me valen las Subir runas esas así. especiales que tengo en Palux. ¿Cuáles son las especiales? ¿Cuáles son las runas especiales? ¿Qué Pues son? ¿Qué llevan? tengo. Es que no me acuerdo. Ah, lo de vida por nivel y. Y no sé qué más por nivel también. Y luego daño, no sé, es que no me acuerdo, penetración.
Sí, claro que te vale, sí, sí. Vale, vale. Sí, sí, te vale. Al final... Mira, está metiendo conmigo por llevar a Sona, en serio. Pues regaladme un ordenador, listo. Regaladme un ordenador, chaval. Vamos hombre. A ir con la de hoja de maniazca, que es la que nos han regalado. Whatever you want. KK898 dice: Marta, soy tu fan. Se llama oh. KK y es tu fan. ¿Te puedes creer? Oh, vaya, si es que cada vez es más loco esto. ¿Voy a subir esto un poquito? ¿No es camuflada? Sí. Mira, me he pellizcado aquí. Y ahora se me ve ahí rojito. Bueno, como veis, he cambiado la iluminación. Bueno, pues KK está así hoy. Tenemos estoy que happy. Aprender a vivir. Pero... ¿Por qué estás happy? Ah, sí. ¿Por qué? Cosas de la vida. Because I'm happy. Y esto lo tengo que aguantar todos los días. Happy. Oye. Happy. Happy. A ver qué pasa. ¡Wow! ¡Dani! ¡Bienvenido! Tengo que dejar de hacer porque ¡bienvenido! Para... ¡Bienvenido! Espero que te lo pases bien en los streamings. Vale, vamos a poner Carlos Total aquí en la lista. ¡Ay, que no me deja! ¡Carlos! Ay, que no le ¡tengo deja. Malfite! Total. ¿Qué tal Malfite? ¡Una ni dale! ¡Uy, qué bonito! Bien, bien. Contra él vas bien. Vale, porque ¿por él no es puedo... melee. Él es melee, así que... No puedo quitar el A. Ten cuidado a nivel 6, ¿vale? Porque vale. Ya él tendrá su ulti y se podrá lanzar a por ti, pero vamos. Dicen ah, si que cabe lo básicos todo. Y ya está. Bueno, sí. Si queréis, calma. Hablo así. Te gusta más, ¿sabes? ¡Y qué raro! ¡Es súper extraño! Es mi voz masculina. No, pero es como... A ver, ¿qué es esto de mutación? Hola. ¿Qué pasa? No, no. Que va cambiando de tono. ¡Ah, va cambiando! ¡Qué rayada! No, pero era como una presentadora de telediario random, ¿sabes? Sí, podía... Ponte otra vez en la de masculina. ¿La de masculina? Vale. Y ahora di... Y ahora di... Ha habido una pentakill en la... Grieta del invocador. En la grieta del invocador. Ha habido una pentakill en la grieta del invocador. Seguiremos parece informando. Parece la del GPS. Sí, sí. A 500 metros. Tío, a 500 metros elija top. Es lo que ando, chaval. XD. XD. Menor que 3. Uy, vamos a enfrentarnos con Chico Malo 13. Y va de Nidale. Es la presentadora de la 1, dice. Sí, es que parece una... Yo es que no, la cadena no lo sé. Pero... En esta tarde se han encontrado 28 cadáveres enterrados. No sé, es como muy raro. En los informativos cogen a los locutores y les dan un cursillo de cómo parecer aburridos y sosos. Sí. Sí. Yo recuerdo que cuando daba radio nos decían, no, es que tienes que sonar muy natural, tienes que hablar de tal manera, pero tienes que controlar mucho la voz y tal, para no terminar afónico y tal. Pero claro, para ser reporteros nos decían, mirad, no tenéis que hacer nunca esto. Y nos ponían a los reporteros, a los que narraban las noticias. Hoy 30 abogados han declarado guerra al cuerpo de perritos calientes suicidas. Sí. Perritos calientes suicidas. Yo qué sé. Oye, estás muy mal. El día que estalle la guerra de los perritos calientes, ya vendrás. Mira, mira qué sádico. Qué cosa más... Vale, sí, ponemos en medio, gracias. Qué cosa más sádica. Oye, el Lee Sin gordo no me encuentra partida. Hombre, a lo mejor te tienes que esperar un poco. A lo mejor. Lo que yo quería saber qué tengo que hacerme con Timo, no me hagas esto. Madre mía, madre mía. ¿Puedes buscar en el Chrome? No. ¿Para qué? Wombo combo, wombo combo. Malfight Katarina. Focus Katarina. ¿Ya habéis visto lo que nos dicen por ahí, eh? No, sí. No lo he visto yo a Katarina. Focus claro. Katarina. Wombo combo.
Vale, tú vas aquí, tú vas aquí, ahí. ¿Qué haces ahí? ¿Eh? ¿Empiezas por esto? Sí, estoy aquí para ver si nos invaden o no. A un ritmo perfecto. Pues nada, tío, que no me busca partida. Dicen, Víctor está algo OP. Dicen, Keka, diente de Nashor y Leandre y después sombrero de Rabadón. A mí siempre me dicen que Leandre primero, pero vale. Bueno, píllate el Leandre y después el diente de Nashor. Vale. Bueno, espero que el streaming vaya guay. Vale, ya, 30, no creo que vengan. Vamos. Pues vamos. Ten cuidado aquí a ayudarme porque tú usas veneno. Pégalo un básico al otro. Depende cuál se haya subido. Si te subes la E, sí. Si te subes la Q, no. Hemos subido la E. La E, sí. Entonces sí que tienes. Te lo has cargado tú. No jodas. Sí. Pues solo le di un básico. Pues no parece. Vale, no pasa nada. Voy a hacerme esto a ver qué es lo que... Le estaba pegando al pequeño precisamente para no... Ponte más adelante, Marta. La próxima vez vale, ya no. Eso, ya avisa si me subo la Q en vez de la E, ¿vale? Cuando vale. No falta uno de ellos, ponte así delante y le zoneas. Sabes, tiras Qs y ya está. Vamos a ir curándonos con esto, que paso podemos. Aquí no hay... Un momento, ¿eh? No hay tope. A lo mejor se ha quedado ayudando al jungla, quién sabe. Voy a ir poniendo esto. ¿Tiene jura? Y monja. Eso no se muere con esto. Vale. Voy a gastarme esto. Vamos a ver si podemos entrar a por Katarina. Nada. Acaba de venir. Vale, nada. Me quedo aquí perdiendo la furia. No pasa nada. ¿Qué pasa contigo, Timo? Ah, muy bien, me atacas. Pues nada. Me atacas, pues ataco. ¿Sabes? ¿Va a ir a por ti o qué? No, es que no le estaba atacando porque tenía yo ya nivel 3 el 1 porque no ha venido. Estaba siendo buena. Vale. Pues ahora se entera. Por gilipichi, ¿sabes? ¿Qué te crees tú? ¡Oye, tú! Bueno, alguien ha gastado un flash. Está claro que en esta vida no hay que ser bueno con nadie. Con nadie, pero tienes con a Nidale, manera. Tienes a Nidale por ahí haciendo el monger. ¿No es ni fite ni agua? Me ha hecho con tanta agresividad que me ha dado miedo y todo. Ahora vuelve para casa llorando. Vale, me voy. Es que me ha cabreado, ¿sabes? Estaba yo siendo buena persona dejándole y se me pira y me pega, ¿sabes? Hola, Katarina. Good death. Vamos a ver. Esto rápido. ¡Uy! Que falla el gordo. Qué susto. Creía que había pasado algo peor. Y... tique. Vámonos. ¿Tienes ward para el... lo diré, el arbusto del río? Lo acabo de poner aquí. Vale. Pues nada, con ojito. Porque puede venirnos Nidale, así que... No, Nidale está aquí. ¿Dónde? Aquí. Ah, vale, ok. Se ha ido a... Madre mía. Ha sido rápida la vendetta. Ué. ¿Y Víctor dónde ha sido? Ah, que ha muerto. ¿Muerto? Vale. ¿Víctor dónde ha sido? Vale. ¿Víctor dónde ha sido? Víctor, ¿ha ido a un lugar? ¿Dónde ahora se la ha pedido? ¿Dónde esperas escondido, amigo? Uno. Ay, perdón, y cero. Ya está, ala. Entren. ¿Me ha contagiado de Keka? Sí, sí. Os entra ahí la fiebre. El sábado noche. Keka es contagiosa. Cúrate un poco, Tryndamere. Yo soy venenosa, no contagiosa.
Y ya está. Ya está. Espero y con eso se soluciona todo. Espero que os haya gustado este tutorial. Este tutorial. Vale. Chao. Vamos a ver. ¿Cangrejos? ¿No? ¿No te haces el cangrejo? Vale, perfecto. ¿Qué me acaba de activar? No sé qué acaba de activarse. ¿De qué? De repente tengo como una... Tírate aura. La cura para ti, aunque sea, ¿eh? Sí, 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 me da... Ah, creía que lo decías a mí. Hablo con mi support. Ah, perdona, no quería meterme en asuntos de bot. Por favor, ¿eh? Los asuntos de bot son de bot. Ya, 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 ya. ¿Qué coño? Lo que pasa en bot se queda en bot. No, no, es que... Ah, que encima vienes, ¿sabes? ¿Quieres venir? Ops, perdón. No pasa nada. No pasa nada. Hija de... No, no pasa nada. ¿No es que he visto como que tardaba...? No sé. No, no, estaba, yo no moría, ella moría, o sea, no te lo tú tranquila, no pasa nada, pero vamos. Ella es la que se ha quedado parada. Ya, por eso, es que la he visto a ella parada, te he visto a ti como parado, sin hacer nada. No, no, claro, pero porque estaba esperando mi interés. Un anidales salvaje apareció. Métete en los arbustos. No, cuidado no, con no eso, es recomendable ¿no? que te metas contra un anidal en los arbustos. Claro, pues pero es que se hace invisible. Sí, y Nidale corre más. Pero se hace invisible. Mira, Chips aquí diciéndome cosas malas. Ay. La próxima vez toma tu... comete tus propios errores y ya está. Vale, vamos a ver. Joder, está a nada, va a matarla. Bueno, pues lánzale algo desde ahí. ¿Me acerco? Sí, ya se ha metido ella sola en el problema. Sepan que me han cabreado, ¿eh? ¡No! Han cabreado a Keka. No tengo que curar, ¿eh? Han cabreado a Keka. Perdón. No, no pasa nada. Ah, sí, me he metido yo ahí. Vale, vamos a ver si puedo hacerme esto pronto. Esto no lo hagáis en casa, 750, vale. Esto no lo hagáis en casa, a ver qué ha hecho. Mirar la tienda mientras estás haciendo un campamento. Ah. Hasta ver qué ha hecho, yo. Y me enseñas a si me enseñas a usar a Miss Fortune, sí, te enseñaré a usar a Miss Fortune un día que quiera enseñarte a enseñar a Miss Fortune. Vale, te voy a poner yo aquí esto. Joder, con Katarina. Está chachi la Katarina. Bueno, Timo, como veo que no veo yo la posibilidad de gankearte. ¿Por qué? Porque lo tienes contra la torre, casi. ¿Qué dices? Mírale, ¿eh? A ver, dime cómo puedo entrar detrás suyo. En esa posición. Por línea. Por el setito. Eso no es por detrás. ¿No? O por línea. ¿Qué pasa? ¿Que si no es por detrás no mola? Mira, Katarina. Katarina por aquí. Katarina por aquí. Katarina por aquí, chistosa. Vale, ya está, ya está. Voy a entrar por línea. No. Hombre, pero para entrar por línea tiene que acercarse al menos a los arbustos. Vale, solo ha sido ahora que se echa para atrás porque te habrá visto o algo, yo qué sé. No me ha visto, no tiene... Qué rabia me da, ahí sin pegar. ¡Ay, madre, que están aquí! Con poca vida. ¿Cómo se cura la...? Ah, vale, se curará con los críticos. ¿Tú por vale. qué vas? ¿Hola? Para que no pienses que estás ahí y de venir y esas cosas. ¿Matas? ¡No! ¡No! Casi. Cuidado que te está bajando Katarina. Deberías ir a mí porque... Te está bajando Katarina. Un poco regular. Me está bajando Katarina y ya. Ya, te aviso, por si acaso. Venga, se me estoy yendo ya. Estoy perdiendo el tiempo aquí.
Es que no hay manera de gankear esto. Vamos a farmear. Mira, le tienes ahora detrás de la torre. ¿Qué hace la ulti de Malphite? Se lanza por ti. Y te levanta. Te levanta y... Que hace mucho daño. Yo te aconsejo que te llenes todo el río de setas. Toda esta parte. Para que cuando venga la Nidale... Sí, pero de momento puedo poner pocas. Pero cuando la vayas teniendo las pones, ¿sabes? Sí. Para que Nidalee cuando llegue, pues... El pobre Carlos está tilteando. Nada, se haga un cetro avisal, es lo único que puede hacer. Y cuando se tire Katarina encima de él, tirar la Es que estoy en nivel 7, ¿qué le hago? Defender la torre simplemente. Vale. Te aconsejo que te quedes tú los azules. Sí, eso sí. Básicamente porque si va a morir más veces, pues al final lo va a perder. Es una putada, pero es que... Es que no. Katarina ya le mata. ¡Oh, vamos ya! ¡Ay, qué suerte! ¡Oh, mira! ¿Has visto? No he visto. ¿Qué pasa, Nidale? Sí. A ver, voy a poner un guarda aquí. ¿Está la Nidalela aquí? Sí, lo he visto ahí. Cuando nos hemos acercado... Hay un ping. O sea, he visto a alguien más, por lo tanto tenía que ser tiki, Nidalee. Tiki, 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 tiki. Nada. Ha muerto un aliado. Oh. Joder. Timín. Adiós. No, que está Katarina. ¡Ah! ¡No! Sufro por él. No. Uy, madre. No quedaba nada. Ya. Mira, Nidale. Nidale tiene vida de vida. Tengo ulti, ¿eh? Tienes ulti y yo tengo curar. ¿Sabes? Ah, sin miedo, Yo me voy a hacer el dragón. A los tres, ¿eh? Vale. Pero sin miedo. Yo tengo curar, tienes ulti. Vale. Ella tiene media vida. Hay guarda ahí, sí. ¿Puedes hacértelo tú solo o qué? Sí, pero acaba de lanzarme una lanza del Nidale. Pues puede que salte. ¿Voy? No. La ha lanzado como diciendo, a ver si lo consigo. Pero no, no la conseguí. Vale, pues nada, ya tengo otras 5 marquitas de estas. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me estaba esperando! ¡Ay, qué susto me ha dado el mamón! ¡Qué susto! Prepara tu ulti, Voy. ¿Ya? Madre mía, otra pelea. Corre. Otra pelea con la Kata. Ah, bien, lo va a matar. Bien, la ha matado. Voy a bot. Cuidado. ¿La matáis, Van a venir a golpearme aquí, lo estoy viendo. Y no llego. ¿Tienes ulti? Sí. ¿Hacemos que diveamos? Ya no. Vamos. ¿Tienes ulti? Y así como... ¿Qué emoción? Claro. Es como... Si tienes ulti, diveas y... Es que no es... ya no estoy acostumbrado a divear. Ya no. ¡Ay! Estás por aquí, ¿no? Sí, voy. Estoy detrás tuyo. Nada. Que están baiteando cosas. Tú ten cuidado. Voy a mid, ¿vale? Paqueo. Yo voy a mid. Sí. Date prisa. Vale. Adiós. Oh.
Muy bien. Esto. No está Kata por aquí, ¿eh? Va, bueno, vamos, 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 vamos. Pues os hace, ¿eh? Ay, ay, ay. Está ahí toda la flota. Madre mía, bueno, Carlos, no le he visto a nada, ¿eh? Con la ulti deluxe. No dejaba a Kata nada. Con una ensalada. ¿Llegó a tener ulti? Adiós, que ya sé que tenéis guardeado a King. Ay, 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 ay. Voy, 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 voy. Ay, cuidado, Malfite, cuidado, Malfite, ¿eh? Está por aquí. Uh-huh. ¿Dónde vas? Y... Ten cuidado. Mira que acá poniendo cagandutitas. No, no estemos muy juntos, ¿vale? Vale, me voy. Creo que vienen a por mí. Creo que vienen a por mí. Sí, sí, sí. Adiós. Hala, ya está. Joder, te llevas un rojo de nada. Ostras. Y ya se pican. Uf. Es el nivel. Hace pupita. Es el nivel. Te hace pupita. Setas. Como una escopeta. ¿Las escopetas cagan setas? Las de que casi. No. Malfight a vuestro lado, ¿eh? Ya, ya, no estemos juntitos. Manteneos alejados los unos de los otros. Sí, 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 y todo sí, saldrá no, bien. Yo voy a estar separado. Yo voy a seguir cargando esto. Yo me tengo que ir abajo, ¿eh? Bebe. Sí. No preparáis una teamfight. No, 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 estamos defendiendo. El problema es que defender aquí con Katarina. Igual implica que sois menos, incluso. Posiblemente vayan a entraros ahora. Ahora os dicen hola. ¿Estudiáis? ¿Estudias o trabajáis? O trabajas. Carlos. ¡No! Acabo de ver moverse al Malfight. A lo loco, hardcoreta. Me cago en la leche, vamos a por ellas, que está el Katarina lejos. Vamos, 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 vamos. Joder. Te ha gastado eso. Va a venir Kata, aviso. Bueno, tú tendrías que vaquear a la de ella. Yo me curo, sí. Chaval. Timin. ¿Qué? Timin. Te siguen. Timin. Eres mi cookie. Uop. Me persigue toda la cuidado, peña. Kata. Me persigue toda la no peña. No les traigas, no les traigas. No, Keka, sal de ahí. Que estoy vaqueando, joder. Oye, que yo tengo que sobrevivir a esto. Ya, pero le estás a mí, ah, oye. No puedo, no, no, no. Ni de no, coña, no, no, yo he tenido que gastar la ulti y todo. Era para curarte. Era para curarte, chaval. Me van a comer la golondrina estos. El golondrino. El golondrinaco. Divertidas las partidas de broncitas. ¿Quién dice eso? Nathan Megazorg. Viva los bronces, ¿qué pasa? Viva los bronces. Bronce se nace, no se hace, chaval. Chaval, cuidado. ¿Ya está algún problema? Me lo dices a la cara. Te hacen recordar hace tantos años que tú jugabas así como nosotros, ¿eh? O a lo mejor hace unos meses. ¿El qué? Estoy hablando con chaval, quien ha puesto el comentario. Nadie juega como los bronces. Nadie. Todos nosotros. Nadie. Es un nivel aparte, es un nivel que nadie puede entender. Yo no soy ni bronce, yo porque soy no tiene chapa, sentido, chaval. No tiene sentido. Nosotros chapa. Rompemos el meta. Sí. Soy y luego chapa. Nos rompen a nosotros los demás bronces. Te pensaba que ibas a hacer otra cosa. Sobre el meta. Maldito loco del meta. Meta. Vámonos ahí. Mierda, mierda, Katarina. Katarina, te aconsejo que te hagas un. Te aconsejo, Keka, que te hagas un zonja, ¿vale? Vale. No pasa nada, la torre de bot está en. O sea, lo,
Iba a decir en la mierda. Y lo voy a decir. Es decir, que está casi tirada. Adiós. Uf. Da igual, tengo ultis y veo que estoy así un poco en apuros. Voy para bot. Vale. Tengo que seguir cargando esto. Cuidado, en medio, ¿eh? Tengo tiempo a ponerme en medio. Vete, Carlos, vete. Vete. La vete, que me tienes tú claro, contento. Tiene... Ah, Katarina está... está fuertecilla. Aquí. Sí, voy para medio, voy para medio, voy para medio. Habéis ido todos. Y claro. Vale. Si tú me diste, ven. Voy, estoy llegando. Seguid. Estoy llegando. Ha gastado flash, pero esta no. Vale, bien. La última bala. Yo flash y todo. Me voy. No tengo mana. Pusheo. Vale. Puchea. No dejes que me den los minions. No, te van a dar. No conquistes nada con una ensalada. Yo también soy un poco retardado. Hay una top. Trampa. Vale. Tienes TP, ¿no? Ah, no. Bueno, bastante. Pero da igual, como está pulsando tu línea. Yo no digo nada, pero aquí los bichos. Vámonos, tienen Carlos. Esto muy bajito. ¡No! Que no tenemos torre, Carlos, que no tenemos torre, no te des la vuelta. Ellos Katarina. Tampoco. La puedes tirar, la puedes tirar, está nada la torre. Vete que te baja y dale. Ya. Y la otra. Yo me voy a ir a base, creo, Vale. Vale, voy a pusear esto. Cata me sube. Te sube Katarina. Ya. Sube Katarina. Ay, la Lux. Vale, con Nidale, nada. Que sube la Lux, tío. Era Morfite, ¿eh? Ya. Cuidadito con él. Marfai. Marfario. Bueno, vale, me voy a comprar. Ahí, abajo. He dicho que te iba. Voy a vaquear, ¿eh? Vale. Nosotros vamos para atrás. Vamos para atrás y ya está. Porque se van a juntar ahora y seguramente quieran divear y todo el rollo. Como tienen a Malphite, se me tiran a Malphite, luego Katarina y pues eso. El combo, vaya. Wombo combo. Sí, claro, hombre, para eso lo tienes. Flying, one time flying, no bombo. No. Sí, pero yo ya tengo el devorador saciado. El devorador saciado. Sí. Bien. Y tengo la ulti, así. Uy, que... Malphite. Ay, Malphite. Va a morir Malphite, ¡Eh! ¡Que te veo! No venga nadie a mirar, ¿eh? ¿Alguien puede guardear por aquí? Vamos a tirar torre. Vale. ¿Viene Nidale? Ah, no, viene Lux. Viene Lux, sí. Yo no tengo más ward, ¿eh? Tienen el ward mágico. Hola, Katarina está ahí. Cuidado. Y Malphite está ahí. Vale, se va a tirar Malphite. Vale, tiro curar. Cuidado. Uopa, adiós. Ahora sígueme. Sigue que cae. Nada. Qué buena ulti. Cuidado con Nida. Creo que no sabe que estoy aquí. Sigue con la torre. Te estarán odiando la han vaqueado todos, ¿vale? Sí. O sea, bueno, menos Caitlyn. Hola, Caitlyn. ¿Ya? ¿Ya? ¿Vale? Venga, ya. Vámonos. Sigue con la torre, que viene. Casi me matan. No me tienes ulti, ¿no? Ya, por eso digo que casi me matan. Voy para... Viene Malphite. Voy para botlane. A ver, te van todos, ¿eh? ¿Me lo dejas? Bueno. ¿Hace tú el nuestro? Sí.
Sí, yo era para recuperar vida un poco. Tenía que haber guardado eso. Vamos a ver. ¿Es lindo Twitch? Pues claro que es lindo. A ver si consigo convencer a Marcite para que me siga. Fijaos lo que tengo ahí, ¿eh? Convencerle. ¿Y le podemos decir que bienvenido al club o no? Sí, le podemos decir ¡bienvenido al club, Malphite! Madre mía, cuántas setas. ¿Sabes que nos stackean, no? Está dragón, ¿eh? ¡Wah! Lo digo por si quieres un tercero. Sí, ahora lo hago. Venga, ¿no se stackea? No, no se stackea el daño. Ay, pensaba que sí, no me acuerdo. No. Eso lo quitaron. ¡Joder! Lo quitaron porque... ¡Ay, pobre! ¡Joder, yo tenía ahí mi ejército de setas, ¿sabes? Estaba súper emocionada y... ¡Ay, bien! Voy a fundirles el ojete. Pero no. Eso lo quitaron porque es que si no pones 3 setas y claro, tú dices, si una seta hace 100 de daño, le pones 3, venga, 300. No, quitaron el stack de... Joder, del daño, hermano, durante unos segundos. Pero tenían que hacer algo más porque si no, una seta solo. Ralentizan, ¿qué más quieres? Joder. ¡Uy, TP! Un TP, cuidado. Yo no sé para qué ese TP. Adiós. Pues yo he puesto ahí tropecientas setas pensando que sí, ¿sabes? Ay, que me siguen. Qué poderosos son. Hola. ¡Ay! ¡Ay, ni dale! Vale. ¿Vais a pelear? Que vale, que me piro. No. ¿Cómo que no? Pero. Yo ahora mismo no puedo entrar a pelear. Yo sí. Vale, pues ahora, entra a pelear. ¡Ay! No ha parado. ¡Ay! Va, me da igual, venga. Un poco de daño. Un poquito. Yeah. Me encanta que os habéis ido todos para atrás ahí. No, ¿qué ha pasado el Tryndamere? No, ¿qué ha pasado el Tryndamere? Vale, vamos a ver. Si son 30, lo otro eran ¿cuánto? 35. Bueno, vale, da igual, sí hay que pillar esto. Aquí venimos a pasarlo bien. ¿Qué pasa? ¿Que habéis visto las reglas? Lo he copiado de abajo. ¡Sí! ¡Tenemos normas! Ahora esto es una república independiente de mi casa. Buena. Si tiráis alguna torre más, me compro ya el filo. Y claro. Yo sugiero. Si quieres tiro el nexo y me da 50 de oro. ¿Vale? Tú hazlo. Es que mira, me faltan 15 monedas, tío. Buena, ulti, vámonos. ¡Ahí, ahí, Katarina! ¡Enterito! Se ha tragado todo. No sé por qué nos aparta. No sé qué es lo que estabais haciendo, pero... ¡Ay! Si tú supieras, si yo ay. Te dijera... ¿Qué pasa? ¿Que tienes envidia o qué? No, de Katarina no. Celoso. De Katarina no. Tu equipo ha destruido una torreta. Seguimos, ¿eh? Que están sí, muy sí, seguid. Medio. Seguid con vuestra tranquilidad, ¿eh? Hola, ¿qué? Vámonos. Ah, tranquilo, huye, yo muero ya. Siento, pequeño Timo. No pasa nada. Ya. ¿Ya? ¿Me habéis lanzado cosas? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? A ver qué haces. A ver qué hace. Oh, me ha dado con una lancita. Venga, va. Sigue pokeando. ¿Qué tal los demás? ¿Os salvo ya a todos? Vale, perfecto. Ay. Ahora habrá que pusear esto. Vale, pues nada, nos queda tirar bot. A esto le falta la hoja del rey arruinado, la sanguinaria, ¿no? Sí, claro. Mejor. Yo me haría incluso la sanguinaria. Bueno, la hoja es que de rey la sanguinaria le va muy bien porque te puede la curar un cojón.
Sí, la sanguinaria te cura un montón. Sí, sí, la sanguinaria, para si quieres curarte más, la sanguinaria. Claro, si es la, que... La velocidad de ataque te da... La hoja del rit da velocidad de ataque. Pero vamos, que te puedes hacer otro objeto de velocidad de ataque, como el bailarín espectral y ya está, que también le va muy bien. Vale. Vamos, como tienes también el devorador, ahora la sanguinaria... Vamos a ver, clic derecho. Está su rojo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú crees? Mira, te va mal fite, te va mal fite. Voy por detrás, ¿eh? Y viene Lux, mierda. Oye, qué bonito ha sido eso. Ha sido en plan de autodestrucción. Cuidado, ¿eh? Queda una torre, por Katarina... Dios. Mira, como tiramos torres, ¿no? Tranquilo, que soy el AD Carry. Bueno, chaval, más quisieras. Seguimos, que Katarina está a lo suyo. Te tiro esto ya. ¿Vale? Ostras, Keka, qué asco das. ¿Otra vez Katarina? ¡Uy! ¡Qué ha reventado! ¡Pobrecica! GG. Qué barra de. Oye, pues, interesante la skin. Estaba bien. Mola mucho, mola mucho. Me recuerda así de espaldas a un uno de. ¿A uno de qué? A un uno. ¿A un uno? Unos. Ah, vale. Creía, creía que decías el número. No. Mira el 606. Pareces un teléfono. Sí. Bueno, una menos no está mal. GG, well, mira, si puedes decir el 606-139-256. Sí, 606-314-350. Y me falta la de Marta, 3410. Demasiado largo. 606-314-350. Llamad a ese teléfono a ver quién responde y le decís well played. Well played. Digas eso que seguro que llama alguno. GG, ¿no? Vale, vamos a ver si le damos a otra partida. Vamos a invitar a estos tres tenores. ¡Ay! ¡No! Carlos, no aceptes. Es que está bugueado durante un momento esto. Vale, gracias, Carlitos. Carlitos, chiqueteto. Y vamos a lanzar otro invite a toda esta peña. ¿Sabes? A toda esta gente. Tú jugaste ayer. Tú no has jugado. Vale, pues vamos a ver quién acepta el siguiente invite. Doughty. Y ahora yo escribo position. Position. Marta va de support. Bien. A que no lo habías adivinado. Voy a ir con Sona porque. Los dos es de la estepa eran. Los H2s de la estepa eran peores que los H1s. Dice Cubit del mando. Me hacen gracia esas cosas porque me imagino, ¿vale? Pues me imagino, lo siento, dos es luchando contra unos. Pero que a ver qué va a decir. A quiere ver, ir con Lux. Doughty. No va con Poppy normalmente. ¿Eh? Ah, no, quiere ir de ADC con Miss Fortune. ¿Y? ¿Por qué me dice a mí lo siento, Keka? Porque a lo mejor te quita lo de ADC o a lo mejor quiere ir a mid. No lo sé. ¡Ah, top! A top con Poppy, claro. Pero habla, Doughty, cuéntanos. Diros, ¿qué es lo que quieres? ¿Sabes qué pasa? Que está esperando a que se oiga en el streaming para reírse, pero... ¿sabes? Pero... Dice, verás, vamos a perder, pero no ha puesto nada. ¡No ha puesto nada! Pero... No ha puesto nada, Doughty. Yo creo que se ha quedado con este escrito y nada más, enter, sí, ¿sabes? Sí. O algo de eso. Bueno, que sepáis que tenemos el sorteo de los 10 euros en Riot Points. A toda la gente que haga una donación, pues haremos un sorteito cuando lleguemos a la cifra de 50 euritos. Dice que va top. Vale, bata. Pues yo mid o ADC, lo que queráis. Va top. Lo que quieras. Me da igual. ¿Qué te apetece jugar? ¿Qué te dice? Pues mid. ¿Qué te dice el corazón? Pues eso, pues mid. Voy a petar el culo con Lux a la gente. La sobrada esta, ¿sabes? Le va a petar el cacas. Ta, 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 ta. Con una ensalada. No, está buscando algo. Claro, está buscando algo de Lux. Te va a leer el código de barras.
chaval, qué chips. Chips, taco. Ay, Dios mío. Luego ponen vocecitas y se creen divertidos, ¿sabes? Ay. ¿Qué pone voces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes un problema conmigo? Sí, yo tengo un problema contigo. Yo te voy a pegar. Te voy a pegar yo. Te voy a dar una leche que te va a poner hoy a poner de disfrutar, ¿eh? Te va a poner ahí moviendo por ahí y te voy a buscar la astronauta, ¿eh? Te voy a buscar la astronauta y ya verás qué divertido. ¿No? ¿Ah? ¿Te entiendes? Te voy a meter una hacha y te voy a buscar la astronauta para la estratosfera esa, la estratosfera esa. ¡Que te calles! ¡Qué mona! O chimpancea. A ver. Dentro de poco van a bufar a Bill, ¿lo sabéis? Ha dicho cubit del mando. ¿Sí? Atención. Sí, para el próximo... le van a subir el daño de la E. Ay, perdón. ¿Para el próximo qué? ¿Qué ha dicho Cubit del mando? Para el próximo ya están Silkeke y Marta cantando juntas. No, no lo he entendido. ¿Para el próximo ya están? ¿Cantando? Hombre, ¿ya están? ¿Se puede cantar? Sí. No, sí. Puede bailar y cantar a la vez. ¿En serio? Sí. Joder, estoy súper antigua. En mi época no se podía. Bueno, se puede cantar, pero porque te viene el... como un karaoke. Sí. Bueno, pues Doughty se ha apuntado, ya está apuntado en la lista. La lista. La lista de la compra. ¿Qué cala Yordel? Capitán Timo de servicio. ¿Qué cala Destroyer con Lux? Di, Capitán Timo de servicio. La que ¡Capitán Timo de servicio! Qué mona. ¿A que sí? Voy a hacer una prueba. Palín, para esta. Voy a probar eso, ¿vale? No sé si va a funcionar. No lo sé. Que estoy probando con otras runas. Bueno. Vale, le voy a poner las de ADC. Te gusta mucho estar cambiando de runas, constantemente. Te gusta y... A mí, mira, si supiese, si conociese mucho más a fondo los objetos, estaría haciendo pruebas de builds y eso. Tampoco, los objetos tampoco tienen... Ya, pero no me los sé todos. Entonces no soy capaz de tener como una biblioteca mental de esos objetos para decir, y ahora esto con esto podría hacer una sinergia de tal y cual. El mono. Se mueve. El mono. El mono. ¡Se mueve! ¡Es el mono malvado! ¡Es el capaz del armario! Tienes una Annie enfrente. Y ha cambiado la voz. Se ha puesto seria. Bueno, a ver qué tal. Qué hipo más estúpido, ¿no? La traipo. Ah, vale. ¡No lo pillaba! ¡Mono! Pillando los botones de mi imagen. A ver, contra Annie, lo primero que tengo que hacerme, me dice el programita, que es el eco. A ver, la cosa está en que van a bufar a Vi, pero no es un bufo así en plan de ¡guau! ¡Ahora Vi está rota! No, lo que pasa que es que ahora hace más daño con la E. Entonces, va a ser en plan de no van a hacer un cambio que vayan a tener que decir, no, es que tenemos que nerfear ahora a Vi. No. Va a ser en plan de le subo 5 puntos a los niveles bajos. Y entonces ya Vi hace ¡puh! Y si antes casi te mataba, pues ahora te mata del todo. Es lo que cambia. De hecho, yo prefiero esos ajustes. ¿Sabes? Que hagan... Que digan... No, es que ahora le subimos el daño de una habilidad para ver si con esto ya queda más equilibrado. ¿Sabes? Bueno, eso lo hacen con muchos campeones. Es como Katarina ahora que, que en el último parche le subieron sí, para que la Q, en vez de perdiera daño con cada impacto de la daga, hace el mismo. Entonces, bueno, son pequeños detalles que hacen que claro, bufes o nerfees un campeón, pero vamos, que no son bufos de decir, ¡oh, ahora...! De necesitar un nerfeo, ¿sabes? Es que muchas veces hacen los balances de campeones en plan de me paso para luego volver a dejarlo atrás y luego lo dejo en el centro. No, tío, no. Intenta atinar al
jodido centro. Pero es que, date cuenta, también es para sí, ellos debe de ser complicado porque extenso, hay muchos campeones, muchas combinaciones de objetos, muchas tal, bla, 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 bla. Claro, al final quieras que no, balancearlo es difícil. Y ahora con las nuevas maestrías también, porque cuando sacaron las nuevas, pues bueno, tenías lo del crítico, luego salió el Thunder, se puso muy de moda y... ¿Tú crees que se puso de moda? Sí, sí, joder. Todo el mundo, ¿sabes? Porque estaba roto y era todo el mundo. ¡Wow! People of Spain, thank you. Se están cachondeando de mí. No, que tú te estás riendo de Frank. Hombre, claro, estoy diciendo, ¿de verdad crees que se puso? Como diciendo, sí, ya lo vi. Claro, por eso. ¡Ya lo vi! ¡Eh! ¡Ah! Vámonos. Por favor, hagamos un vacío. Sí. No tenemos, no tenemos luego soy yo la que cuenta chistes malos. No tenemos a Mazar ni a Belkos. Luego soy yo la que va diciendo chistes malos. Vamos. Ay, no me he colocado. Tiene un Nautilus, ¿eh? Tiene un Nautilus. Vamos a ver qué pasa aquí. Cuidado con el gancho. El gancho. Cuidado. Que se hace, ¿vale? En un pequeño área cuando vuelve. Ah, vale. Ah, que eso vuelve. Sí. Bueno, vuelve. Hace explota en el... Vuelven... La línea vuelven... ¿Lo ves? ¿Has visto que luego cuando... como que vuelve, pero explota? A Graves, ¿eh? Siempre a Graves. Ahí le he pegado a Nautilus para que me dejara tranquilo. Sí, sí. Sí, Nautilus no tiene mucha pinta de ser objetivo. Que Nautilus no tiene pinta de ser el tío al que pegarías en una teamfight. Sí, está pensando de objetivo de... Sí, de torre. ¿Te imaginas? Tenéis que derribar 12 Nautilus para ganar la partida. Voy a bot. Ten cuidado con la pasiva de Nautilus, ¿vale? Voy a bot. Te stunea, ¿vale? Voy a bot. Te esteja stuneadito. Voy a bot. Durante unos segundos, ¿vale? Digo unos segundos, una vez. Entro. Venga. Y qué pena que me haya stuneado el monger ese. Hijo de su madre, el mono, tío. En un castillo, pero sal de ahí, cuidado. Si estoy vivo ya. Ya, ¿y si te mueres qué? Se ha puesto nervioso. ¿Si te mueres qué? ¿Eh? Pues estaré muerto. Si te mueres ya es culpa mía. Así de simple. Si te mueres ya es culpa mía. Estábamos 3 contra 1. Ani estaba a nada de vida. Ha venido el mono y todo, señor jungla. Ha venido el mono y todo. Acabo de hacer un gankeo exitoso en bot. Venga, entro. Ay, tío, qué pena. Nada. Tienes cuidado siempre con el stun de Ani. Te los bajo un poquito. Por si quieres farmear un poco más que ella. Oh, madre mía, el mono y todos ahí arriba. Que no vale, miramos los Nexus, Tengo nada. Ahorra mana, vale, un poquillo. Voy a dejar que poseen, vamos a dejar que poseen un poquito. Y ya está. Una galletita. Venidse para acá, que acaban de irse Wukong y... ¡Eh! Cuidado que está Wukong ahí esperando, ¿eh? Lánzale cosas si quieres. Pero... Hombre, eres distancia, le podrías haber hecho un poquito de... A ver, ¿has visto mi mana, Chip? Si no le lanzo más, porque no puedo. Le podrías lanzar un básico para hacerle el no daño llegaba. Aumentado. ¿Cómo un básico se pone? No me llega hasta ahí, ¿eh? No, es que, joder, siempre me dices lo mismo. Si no hago más es porque no se puede. Vamos a ver. Voy a poner el guard yo aquí, ¿vale? Ah, vale, que me han quitado el no azul. Lo tengo. De momento. Vale, o sea, que me han quitado el azul. Qué rico. Hay que tener cuidado por el ganqueo, ¿vale? Que no vengan por el tribus. El primer vaqueo, si tienes, sí, en el primer vaqueo si tienes para pink, compras un pink y lo ponemos ahí. Es ese bot, ¿vale? No están aquí. A lo mejor están en dragón posiblemente, ¿eh? ¿Tú crees?
Puede ser. Vamos, no lo sé. Es que Dauti no, está el no, tío no, ahí. No. A lo están mejor aquí. Le entra. Pero vamos a vaquear, voy a pusear esto y vaqueamos. ¿Tienes, cuánto tienes de oro? 830. Correcto. Con la piedra y ya. Sí, para piedra y si tienes. A ver si te da para una poción aunque sea. Y si es el ping lo compro yo y ya está. Venga, tengo vamos una a vaquear. Todavía, No, vamos a vaquear, vamos a vaquear. No, si es que tengo 1400 de oro, por eso. Total, que puse, pero, si pusean un poquito. ¿Lo no compraste pasa nada. El ping o lo compro? Sí, lo compro yo, lo compro yo. Así tú compras potis. Aquí no tienen guardeado en el tribush. Me ha salido, me ha puesto el. Tal, que llevo una kill. Me ha puesto la espadita, Garen. Está ahí. Alguien ha subido a nivel 6. Sí. Vale, sí, la acabo de ver. Bueno, robarme jungla no me va a robar. Vamos a ver. Esto y esto. Voy a poner el pink. Vale. Pues nada. Vamos a ver si. Cuidado que está el mono por vuestra zona, ¿eh? Vale, vale. Vamos aquí. Voy a intentar ayudar un poco a Dauti, que la veo un poco. Bien, contra la pared. Te faltaba la Q ahí. Qué pena. Mira el mono, mira el mono. Ya veo al mono. Ups. Voy a callar los comentarios. Comentarios, ¿te vas a callar? Pues que sabías que estaba ahí, no se ha movido del seto. Puedes haber venido a mí en vez de irte a top. ¿Que no se ha movido el seto? No. No lo he visto. ¿Tú le has visto en el seto? Le he visto antes y no se ha ido. No, a ver, ¿no se ha ido desde que le hemos visto o le hemos estado viendo todo el rato en el seto? No se ha ido desde que le hemos visto. O sea, que no sabíamos realmente si estaba ahí o no. O podías haber pasado a saludar. Estaba todo el rato Annie a 2 puntos de vida. Todo el rato está. A ver, comprende que no eres la única línea que tengo que vigilar. Ya, pero siempre como piensas que voy bien, pasas de mí. Oye. No, señorita. Vale, 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 que tengo exhaust. No tengo nivel 6 todavía. ¿Cómo te falta para el 6 a ti? Nada. Otro mínimo. No, te falta otro. 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 Vale, vamos a dejar. Ellos van a vaquear, así que no voy a. A ver, tengo ulti, Keka. Y ellos no tienen guard aquí. Tiene el stun. Me voy a guardear. Bueno, voy a hacer el cangrejo. Pobre Dauti. No, no vuelvas, Dauti. Vaquea, vaquea. Aquí no hago nada. ¿Qué pasa con estos? Ha puesto un guarda ahí. ¿Podemos ir a por él? Dale. Mira por detrás, ¿eh? Por detrás, por detrás. Nada, nada. Por detrás ha dicho que no. Que son 3 contra 1. No le ha convencido la idea. ¿Tienes vida? Tengo vida. Sí, tengo vida. Suficiente como para hacer lo que sea. Joder, chips. Para el support. Me soy el orete, hombre. Déjalo. Ah, jolines. Para que se lleve el orete, hombre. Viene Wukong. Viene Wukong. ¡Oh! Garto Flash, la ha tropeado.
Vámonos. Yo no seguiría ya. Ya está. Vámonos. Ya está. Objetivo hecho. Sí, sí, vámonos a base. Encima viene. Encima se gira. ¿Cómo diciendo? Ahora viene Annie, que vamos a por todos. Vaquea en torre, vaquea en torre. Nos van a quitar el ping. Pues los que lo quiten, no pasa nada, compro otro. ¿Te doy un susto? No, 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 no. A ver si el susto te lo va a dar a ti. Sí, que es ese. Se hace la copia esa asquerosa. Vamos, cuidado, Keka, cuidado. Ya lo veo. Estoy mira, apenas no con mana, Pero ya llevaba yo otro, por si acaso. Estoy apenas con mana, Keka. No creo que pueda ayudarte ahora mismo en eso. Voy a vaquear y ahora vuelvo a mid. A ver qué es lo que hacemos. Creo que en cuanto vuelva tendré ya la ulti. Serán 30 segundos aproximadamente, ¿vale? ¡Vale, chips! Vale. Vamos a ver, pillamos esto para tener un poco más de velocidad. Se va a armar una buena. Cuidado con Nautilus, Tengo que ayudar, es que tenía que ayudar. Nautilus, Nautilus es tarjeteable, lo que hace es que te tira, como algo que te sigue. ¿Vale? Y al que esté en su camino lo levanta, lo aparta un poquillo. Y al que le da, pues le levanta. No sé cómo se llama ahí. ¿Sabes? No sé. Ve por el suelo algo que va como haciendo como. No sé. Ah, sí, lo por el suelo. Eso, ¿no? Sí, eso. Vale, Wukong está arriba. Claro, y la otra está ahí esperando a nada. Porque estaba guardeado el blue. Me están quitando el blue todo el rato. Un guard por ahí. Mira, ¿no ves? Esa es su ulti. Vale, Wukong, Keka. Vamos a por él. Aquí. A veces tienes que abrirte camino tú misma. Cuidado, cuidado, Está entrando en la jungla. Esto me muero, ¿no? Vale. Genial, y doy al flash sin pensar que me iba a hacer el crítico ese. Ay. Ah, perdonad que no he visto. Muchas gracias por seguirme. Estaba en medio de un gank o algo parecido. ¿Pero eso que ha lanzado ahora es la ulti? No, eso es la E, eso ralentiza. Ah, vale, pero la ulti parecía, ¿no? La ulti no, es tarjeteable. Tan mal, ¿vale? Está es decir, yendo contra Annie. O sea, va saliendo no me está como yendo mal contra Annie, es que si el mono viene todo el rato a matarme no puedo hacer nada. Entonces te está yendo mal en la línea. Ok. Nunca sabrán. El mono creo que va hacia bot. Annie es malísima, no sabe ni usar el stun. Pero no puedo matarla. Porque viene el mono todo el rato. Bueno, pero es que yo no puedo estar esperando a que venga el mono todo el rato. Tengo que pillar a Annie y ya está. Ya, pero es que esto no es un 1 contra 1, es un 2 contra 1. El mono está pasándose por todas las líneas, estoy segurísimo. ¿La pillas o qué? Entro, Keka. Nada. Está va a darle el azul, vamos a quitárselo. Mira, ya se lo ha dado. Corre, corre. Acaba de hacerse el azul. Me mata la torre. Corre. Ah. Hala, ya está. Teleport del Garen. Sal de ahí que tiene la ulti seguramente. Vale, vamos a por Garen, vamos a por Garen. Plaseado. Nada, Wukong puede estar, pero bueno, éramos tres. No sé. No me convence. Yo he gastado la ulti pensando que me lo iba a poder cargar con vuestra ayuda, pero como se ha movido tan rápido. No hubiera plaseado, se hubiera comido. Sí.
Sí, pero la otra, por ejemplo, la primera te la esquivo. Y eso es porque se movió rápido. A lo mejor debería haber esperado un poquito más para darle con el con la Q. ¿Es ese bote? Vale. Me intenta quitar el ping, ¿vale? Vale. Wukong, no. Keka. Perdón, lo meto. Nada, sal de ahí, te van a pegar. Échale la jaula cuando puedas. No tengo mano. Te va a quedar, ¿vale? Si quieres ir a guardear o echar una mano en medio. ¿Ves? Me van a entrar en torre los dos. Pues vete a vete al base. Estoy yendo, ¿vale? Ya no. Bueno, estoy yendo, ¿vale? Pero tarde. De camino. Vale, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Ani ha guardeado ahí en río. Necesita una paleta. ¿Hola? Sí. Sí, sí. Llevo un 6-0. ¿Eches? Vale, te habrás tuneado Ani, ¿no? Alguno de los dos. Se habrá tirado, tuneado y ha entrado al otro, ya está. Me ha tirado el oso encima. Uf, habrá que defender. Es que el oso hace mucho daño. Vale, ya está. Ya, ya veis. Deja de hacer el gilip, Memo. Dios, que me he quedado. Vale. Vale, han guardeado aquí, así que o están ahí. Puede que bajen. Estoy esperando para comprar una cosa. Puede que bajen a bot, como yo. ¡Ah, mira, Wukong! No puedo ir, ¿eh? Y te van para allá, nada. Salta ahí. Coño, ¿cuánto es tú? Nada, no tiro curar para nada. No, has tirado el curar para nada, tienes razón. Han ido tú. O sea, mira a Wukong cuando me digas, mira a Wukong, es decir, vale, muy bien, ya lo he visto. Es decir, ya está. Vienes a la línea, ¿sabes? Estoy yo solo. Ya, pero se ha acercado mucho y le lanzó la Q. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues sí, se acerca, le dices hola, le saludas y ya está y te vas. No pasa nada, no hace falta que vayas detrás de él. Está Wukong, pues ya está, si él se iba. Él se iba, ya. Al verte se iba. O sea, claro, si te sigues... Vale, esos amigos de la botlane. Es que le he lanzado la Q. Y la Q ya ha sido suficiente. Como ah, para que claro. Nosotros con este claro, claro, no le he seguido, solo he lanzado la Q. Yo no te he pegado, solo te he dado una bofetada. Pero una cosa es pegarle y otra cosa es seguirle después. Pero es que la has seguido, la has tirado una Q. O sea, eso para mí es seguir, es como que quieres pelear con él. Es decir, a lo que voy es el hecho de decir, pues lo has visto, pues nada, ignórale, pum, date media vuelta, como que vea como diciendo, ay, me das miedo. Y ya está, porque no iba a pelear, no era el momento de pelear, no podía. Vale, pelear. Te vale. Mover. Va, Graves. ¿En serio? Vamos a... por la jungla. Joder. Nada, vámonos. Vamos a matar a la mierda de la Ani, que es más mala que su madre. Me da igual que sea mala, nos está matando. Cuidado. No. Nos está matando, a que se acaba de hacer la primera baja, ¿eh? No sales, ¿no? Un segundo antes tengo la E y puedo salir. Pero no tenía la E, un segundo antes. Tengo que farmear. Dejo que mis puños ay. Por mí. Vuestra torreta ha sido destruida. Vamos, Poppy, tú puedes. Tenías que haber salido pitando. Tenías que haber salido pitando. Joder, macho. Vete, vete al medio. Bueno. Sí, vete, vete, vete al medio. A ver, si es que es... Adiós. Jo, ¿en serio? ¿Cómo tiene ese rango? No entiendo el rango de esa mierda de ulti. O vamos todos juntos, no hacemos nada, porque están ellos jugando ya todos juntos a una línea. Están haciendo un ARAN. Bueno, tranquilos, que no pasa nada. No se lo dirás tú. A mí no me mires, ¿eh? Que es una partida, joder.
tampoco, o vengamos... Esa es la última, ¿has visto? Ay, madre, qué miedo me da la Ani. ¡Oh! Pues yo creía que iba a morir Marta antes que tú. Ah, me ha tirado todo a mí. Ostras, chaval. Estaba yo más cerca del cono del stun. Vale, ¿están entrando en la jungla nuestra a quitarnos cosas o qué? Sí, está entrando a matar. Vamos a ayudar a Poppy. Vale, no vengas, Keka. A ver, ¿habrá que tirar alguna torre alguna vez ahora que no están? Vale, pues tira la torre. Me encanta mi trabajo. Sal de ahí, Poppy. Pone yo aquí sin usar esta mierda. Un enemigo es legendario. A veces tienes que abrirte camino tú misma. Bueno, podemos intentar defender la torre. Vamos a ver, Annie en mid, Nautilus por la jungla, también está el Garen, y Wukong está en top. Ya estoy aquí. Se va a armar una buena. Te molesta. Mierda. Que la haya matado yo. ¡Ostras! Wukong puede traspasar el muro en invisible, si quiere. No. ¿No? ¿No puede, no puede atravesar no muros? No es un salto. Se hace invisible en el sitio. Vale. Es más, deja la copia y él sigue invisible. No salta, no es como saco. Vale, están Nautilus ahí. Cuidado con el gancho. Juntos y ganar la teamfight y empezar a tirar cosas. No hacemos nada. Vale. Mira. Joder, chaval. Asesinato doble enemigo. Se acabó. Estoy muerto. Sí. Sí. Vale, a ver, ¿cómo podemos solucionar esto? La de top está a menos golpes que las demás. Cuidado que están por aquí rondando. Van a entrar a por... Vale. Aquí llegan los refuerzos. Voy a pushear top. Y me reúno. Al menos que no toquen la torre. No me dais ni para empezar. Vale, otro de estos. El orgullo de Piltover. A ver, la cosa es que tengo ulti para darle a quien sea, pero necesito que todos me sigáis. Cuidado, el ADC. Ya le he hecho todo el lío. Ostras, tío, le has hecho la pechilla un lío, ¿eh? Te metes un arbusto y ya está. ¡Ay, estoy en arbusto! Mierda. Magaren. Tenemos que estar más juntos.
Vale, ulti. Me acaban de lanzar la mierda esta. Joder. No hay daño. Madre mía. ¡Ay, que no veo! Madre mía. Me he metido yo. ¿Te has metido en el área? Sí. Porque justamente la he tirado y le he tirado yo la E, ¿sabes? Así como mierda, no veo. Porque mira, le faltaba un básico a Graves. Estaba muerto. Y la torre porque no golpea. Vale, iba a parar este. Sí, lo que pasa que es que no hay manera de que la torre se los cargue tan fácilmente. Hazte el Zonias lo antes posible. Ahora mismo es que me he quedado súper atrás porque no he podido farmear. Nunca, ni la primera vez que usé a Lux me hice tan mala partida. No, no pasa nada, siempre primeras veces. O sea, veces que se da bien, otra vez que se da mal. No pasa nada. Lo que hace falta es un poco más de seguridad en el equipo porque no. El problema es que cada uno va a su bolinha. Cada uno. Bueno, vamos a nuestra bola. Vamos a. Yo voy a mi línea. Yo aseguro mi línea. No puedo estar vigilando otras líneas. Tienes a Garen detrás. Porque si estoy vigilando otras líneas, no vigilo la mía. Vamos a ver. Págale por detrás vuestro, ¿eh? Vale. Joder, que no hace daño. Hostia. Creía que no iba a aguantar tanto. Ostras, chaval. Tiene mierda esta, pero yo no hago daño mágico. Bueno, pues vamos a rendirnos, venga. Que se ve que está la moral baja. Que se ve que está la moral baja. Es que no hemos tirado ni una torre. ¿Por qué está la moral baja? Está la moral baja. Bastante mal. No. Claro, soy negro y vienen a por mí. ¿Cómo decían? No sé en qué. Había un cómico que decía: los negros son los primeros que mueren en un tiroteo. Sí, igual que las películas de terror, las rubias y los negros son los primeros que mueren. Sí, son los primeros que mueren. No sé si era Chris Rock que decía, tenía un monólogo de eso. Sí, posiblemente. Sí. Chris Rock es que tiene unos pedazos de monólogos. Bueno, pues una partida buena, una partida más o menos, ¿vale? Bueno, no salió tan bien como la otra. No sale como podemos. Bueno, pues yo creo que ya siendo las 11:20 podríamos acabar con un 2 contra 2 de estos. ¿Qué os parece? Como quieras. ¿Os apetece? ¿Sí? ¿Qué acá? Random champ. Vale. Un 2 contra 2. ¿Recordad en el Abismo de los Lamentos o queréis en la grieta del invocador? No, en el Abismo, ¿no? Sí, abismo para de los lamentos, dos. Sí, pues, sí, claro. Es que si no. Vale. No sé ni siquiera qué contraseña he puesto, así que. Creo partida. Ahora cuando me diga las cosas bien. ¿Qué reventada le han pegado? En realidad no se han reventado porque se ha fedeado el Wukong. Quiero decir, si... Sí, nos han ganado, nos han reventado. Si hubiésemos podido parar al Wukong en su momento, hubieran comido, pero por todos los lados. Pero bueno, es lo que hay. Sí, más que nada porque al principio les estábamos llevando muy bien la partida. Lo que pasa que nada, es lo que hay. Bueno. Vamos a invitar a estos tres... Y ya poneos en el equipo que salga del PP. Pero que hayan dos en uno y dos en otro. Así está bien, queréis cambiar. Claro, no. No me da igual. Vale, las normas. Yo con Keka. ¿Tú con Keka? Vete conmigo. ¿Tú con Keka? No puedo cambiarme. Ah, vale. Vale. ¿Las normas cuáles son? ¿Darle a aleatorio? Yo le voy a dar aleatorio. Dejad y ya está. Que os apalice. Las normas son darle a aleatorio. Hacer lo que queráis, coger el campeón que queráis. Yo voy a darle aleatorio. Lo que salga.
Ah, vale, ahora más, tú eres la líder, Keka. Le voy a dar tres veces. Aleatorio. Aleatorio tres veces, venga, me parece buenas normas. Yo le voy a dar tres veces. Todos aleatorio tres veces. A uno que haga lo que quiera, yo no la voy a poner las normas. Yo sí las pongo, aleatorio bueno, tres pues, veces. Es que es más quieras. Loco, es más loco así. Venga, pues lanza. Es que cala líder de la partida ahora. Ah. Porque como me he movido. Vale. Aleatorio. Una, dos y tres. Y tres. Hostia. Vale. Hostia. Esto va a ser muy raro. Esto va a ser muy raro. Vale, pues voy con esto. Está mejor el señor del trueno, ¿no? Sí. Vale. Pues creo que tengo por aquí unas... ¿También tenemos que hacer nosotras eso o no? Hombre... No, como queráis. Como yo, queráis. Yo que vosotras lo haría para que sea más divertido, que todos tengamos la misma posibilidad, pero... Si queréis ir no, a palizarnos y punto... Lo que pasa es que le voy a dar un montón de veces hasta que me salga lo que quiero. Se te va a quedar respetado a veces, ¿eh? Ah, muy bien, muy divertido. He dicho aleatorio tres veces, Monger. ¡Wow! Ike Ice, 1, 2, 3, bienvenido. Yo le voy a dar aleatorio hasta que salga la... Pues yo le he dado aleatorio y además, mira, voy a probar... Bueno, mira, toma por culo, ya esto. Está. Me vale. ¿Eh? Hace siglos que no uso eso. ¿Estás segura? ¿Qué más da? Hombre, estoy seguro de que no os esperáis lo que yo llevo. ¿Sabéis? Yo es que... Se supone que esto es para ir a divertirnos ya, para irnos con buen humor. Vamos a ver. Dos pavos sin camiseta. Chips, ¿te ha llegado una petición de amistad? Sí, aquí la tengo. Mira, la voy a aceptar ahora mismo. Ya está. Pues vamos a empezar la partida. A ver qué se han pedido. ¡Coño! Ah, vaya, sí. Uh-huh. Aleatorio, ¿no? Ha sido aleatorio, ¿eh? No, digo lo de zona. Yo le he dado aleatorio hasta que me ha salido lo que yo quería. Claro. He dicho aleatorio tres veces. Eso no es... Ah, no. Eso yo no lo he escuchado porque tengo el LOL muy alto. Sí, porque tienes... Muy alto. Ah, bueno, de todas maneras me había salido Soraka, que para el caso... Bueno, pues haber ido con Soraka. Que para el caso... Bueno, pues vamos a ver cómo se notan los ordenadores que cargan rápido, ¿eh? Vale, ¿qué hago? ¿Sigo lo que me recomienda esto o me hago mi build, ¿no? Y punto. Catalizador. Hipotis. Vale, para las edades, me han dicho. Efectivamente. ¿No? Vale. Bueno. No tengo práctica con esto, así que va a ser muy, muy horrible. Un momentito, que voy a mirarme qué tengo que hacer con él. ¡Devórame el trozo! ¡Bienvenido! Y buen nombre. ¡Devórame el trozo! Con dos oes. Con dos oes. Con dos oes. Con dos oes. ¿Eh? Con dos oes. Para que vuelvas. A ver qué era esto. Vale, creo que... Sí, vale. Vale, al menos de las estas me hago... Ah, vale, ¿y esto? Ah, guay. O sea, la pasiva es muy sencilla. Sí. Vale. Es opción de hechizo, ya está. Durante 2 segundos. Vale. Yo no me acuerdo cómo se usa bien. Toda la tributonilla. El diente de Nasor le va muy bien, el relay también. Todavía me acuerdo que mi única pentakill me la hice con Diana en un Aran. La primera vez que la usé. Bueno, aquí va a ser difícil que nos hagamos una penta en aquí la alguno. Ya. Cuidadito, ¿eh? Mira, ¿eh? ¿Te imaginas? ¿Nos hacemos una penta mágica de estas? El escudo pónmelo antes, cachondo. Lo intentaré. Vi la torre, ¿no? Bueno. ¿Bueno qué?
¿Cómo jugáis? Jugáis muy greedy, ¿eh? Team play, ¿eh? Team play. A tope, ¿eh? La torre juega más en equipo. No sé cómo te has ido tú, pero mira yo como me he ido, ¿sabes? Sí, sí. Yo creía que iba a morir. Y claro, ¿por qué tira el curar si no? Estábamos los dos en el hoyo. Pues sí. Cuidado con la media luna. ¡Ay! 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 ¡Ayúdame! Sí, sí, claro, para que mate. Te he visto mi vida. Voy, Keka, voy. No hace falta que os eche la Q, ¿eh? También puedo lanzar eso. Pues, macho, si fíjate. No veo verdad ahí, hombre. A ver, que tú eres el rango. Tú pégale básicos. Que tú eres el rango, yo soy el melee. Pum, venga, un básico ahí. Pim. Ahí. Es que el rango es pequeñito, ¿eh? Más pequeño. ¿Ah? ¿Ah? Mi rango más pequeño que el tuyo. ¿El rango es pequeño? ¿Qué? El rango es pequeño. ¿Estás seguro que lo que es pequeño es el rango? ¡Ja! ¡Ja! ¡Susto, susto, susto! Chistes de mujeres, ¿eh? ¡Hijo de su madre! ¡Mátale, Marta! ¡Mátale por tu vida! ¡No me matas! ¡Ah, qué puto! Cago en la leche. A mí. Un poquito de mana. He dejado tener la ulti. Hombre, lo que intentaré es que cuando tengas la ulti, sobrevivir. Correr. Sí. Acuérdate que si tienes. Si le das con. Si nos das con la Q, ¿vale? Estamos marcados. Si dieras la ulti, el CD o el maná o algo así, no me acuerdo qué era. Nunca me acuerdo. Al cabo de 3 segundos, tal, engarza cadenas. No, le digo a Keka. Ah. Y yo aquí leyéndome la mierda esta. Bueno, ¿vas a venir o no? Escondido, chaval. Que no, que parece, está en la tienda el monger este. Ya, si le he visto esconderse en el seto, a mí no me la cuela, ¿sabes? Y escondido, chaval. Es como Assassin's Creed, me voy a meter entre. Cuando venga la oleada de minions, me voy a meter entre ellos a ver si no me descubren. Qué tonto es. Te sientas en un banco. Verás, ahora, no me van a ver. No me van a ver, míralo. ¿Cómo no ven? Venga, venga, ala, focus a la Keka. Me acaba de dar un lagazo o algo. ¿Qué ha pasado? Me ha matado. Me ha dado un lagazo muy bestia, ¿eh? ¿A quién, a ti? Claro. Sí, 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 lo están viendo. Lo están viendo. Vamos, mira, lo mío al menos está viéndose. No me vengas ahora con ¿qué el lag? ¿Qué cojones pasa aquí? No me vengas ahora con el lag, que me no han matado. No le deis consejos, que él ha usado a Morgana más veces que yo a Diana. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Tres partidas son más? Bueno, pero la has usado más hace menos tiempo. Coge eso. ¿Cómo que hace menos tiempo? Oye, que la última vez que la usé tenía nivel 12 o así. Fue la última vez, ¿a que sí? La última vez. Fue justo la última. Ni más ni menos. Pero cógete eso, hijo mío. Madre ¿esto? Mía. Claro. Para no lo cojan ella. Sí, eso sí. Claro. Claro. Barato. De su madre. Un rayito. Chips, ¿quieres que me esconda? Mira. Escóndete. Mira. ¿A que no se me ve? Para nada. Si pulsas Shift, no se ve el nombre. ¿No se ve? ¡Ah!
dije ya con la vida que tenía. ¡Puta! ¡No, no, no! ¡Qué puta! Buah, chaval, que nos ha matado el músico, qué mal toca. Se ha curado. Sí, sí, ¿eh? Un segundo, un ahí, segundo, tope. Un segundo. No conquistas nada con una ensalada. Ya sé que debería hacer focus a Talon, pero es que el que se me pone a mano es el otro. Pero bueno. Sí, que también te gusta más el de no puede hacer focus a Talon porque lo confunde con los minions. ¡Claro! Esconderse. Pero dice, ¡no! ¿Dónde está? Sigilo. ¡Panis! Hijo de tu madre, ¿eh? Hijo de tu madre, muerte. Pero ponme el escudo, muchacho. Que no, que lo tenía en cooldown. Me lo he echado para que no me hiciese a mí la mierda esa. Cago en la leche. Si es que qué egocéntrico, qué egoísta y qué ego todo, ¿eh? Ego Raptor. El señor del lag, me cago en la leche. Mátale, Marta. Joder, todo el odio. Outplayas a todos, hasta los de tu equipo. Y te miran mal, si es que... Mira, que he caído con Sentra, chan. Creía que estabas ahí. ¿Qué estás echando? Vamos a ver. Bueno, tú eres el melee, tienes que ir por delante. ¡Ay! Hija de su madre, tío. Que me deje ahí en paz. Madre mía, madre. Madre, vaya Q que ha tirado. Pilla eso, anda, pilla eso, el de la Q. Ves Morgana EU esto. De esta no has dicho nada, de la de ahora, ¿eh? Madre mía, vaya. Madre mía, chaval. No, no, no. ¿Me ha pasado? Que te he echado la Q. Me he tirado la jaula. Sin vergüenza. ¡He hecho Diana! ¡Ajan! ¡Te ha hecho gracia! ¡Te ha hecho gracia! No. ¡Te he oído reír! No. No me hables, Chief, en una semana. No sepas. No me hables más en una semana. ¡Oh, Marta! ¡Ay, oh, puta! ¡Vamos, oh, Marta! ¡Vamos! ¡Mátale! ¡Mátale, mátale, Marta, eh! ¡Mátale! Mátale. ¡Tienes mátale. Permiso! ¡Ah! Muy bien, venga. ¡Pero no me mates tú! ¡Hala! Muy bien, muy bien, la han matado. Muy bien. ¿Qué cabrón eres? Me utilizas de cebo. Ojo, pues ya voy a echar un rato en el seto, ¿sabes? Ya, si ya te he visto yo ahí. Te he visto yo ahí parado, digo, este cabrón no sale. ¿A qué me iba a dejar vivir? No, te he dejado vivir hasta que la han matado. Claro, pero déjame que me vaya por atrás. ¿Qué convencia estás tú, no? Aquí todo es a por mí, claro. Cuánto odio. Es que Talon te metes a Mele con él y te mete. Ya, te mete. Espero que no vaya a saltos el juego. No parece que vaya mal. ¡Ay! ¡Keka! ¿Eh, tú? ¡Keka, para atrás!
vete la otra. Vale. ¡Uey! ¡Qué te quiero! ¡Bienvenido al club! ¡Oh! ¡Totalmente te quiero! ¿Pero qué? ¿Tryhards? ¿Cómo ahí? Van a tope, ¿eh? ¡Matadle! ¡Cógelo, Beca! No estoy todavía, matadle. ¡Qué tonto es! ¡Wow, chips! ¡Venga, va! ¡Wow! ¡Go, Power Ranger! ¡Woo! ¡Ah, no! ¡Vivo! ¡Oye! ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Es un asqueroso. Venga, 2 contra 1. Creéis muy fuertes, ¿no? Creéis muy machos, ¿no? Oye, pues, ¿y antes cuando habéis ido las 2 contra mí, qué? Ha sido... Ay, me ha gustado el flash. ¿Has oído? Ha sido genial. ¿Sabes? Ha sido genial verlo, ¿sabes? Verte ahí, meterte en el seto del otro lado y la otra. ¿Dónde ha ido? ¿Sabes? Qué asqueroso soy. Ha sido muy divertido verlo, ¿eh? Sé que es una pata en los cojones. La próxima vez, Marta, me cojo a Lux y le reventamos, ¿sabes? Claro, ¿eh? Tanto con que... No, es que aleatorio, ya ves. First time Morgana en muchos meses. Yo no cojo a Diana desde hace 4 meses o así. Pues imagínate yo. Imagínate yo Morgana. Que fui de support con ella. Ven para acá. Bueno, viene tu amigo. ¿Ah, no? ¿No vienes ahora? Mátale, que yo no hago nada. ¿Mala gente? Ya, ¿eh? Modo espectador. Espectador furriosa. Ahí. Cuidado. Bien, venga. Dale con la cúbula. Ahí. ¡Oigo! No, bien, muy bien. Ahora sabes que os toca, ¿no? Joder. No. Qué asco. Me queda mucho asco, tío. A la siguiente dejo que me matéis a mí, a ver si Chips hace la doble. Qué cabrón. Hasta que es jodido con esta, ¿eh? Tienen que estar juntitas. Nah, Talon aquí da un poquito de asco. Es muy... como es... tiene un poco espacio. Puede saltar rápidamente. Y la ulti la aprovechas muy bien. La ulti la hace invisible, salen unas cuchillas alrededor suyo. Pero porque soy melee, te llego a hacer distancia con Lux si no me haces no, eso, No, ¿eh? No, porque me hago invisible. No me haces eso. Chip support, ¿eso existe? Sí, yo he ido de support alguna que otra vez. Y con Morgana no se me daba mal. Bueno, presumiendo habilidad. Joder, tío, me estoy comiendo tus Q, ¿sabes? Que no tengo hambre. ¿Te comes mi dulce Q? Cuidado que está la mina del otro. ¿Dónde está? Tío, encima me viene... ¡Venga ya! ¿Qué cojones? Yo le daba a rendirse, ¿eh? ¿Qué esto ya es cachondeo por el duro, ¿eh? No, aquí hay que aguantar hasta el final. Si no perdemos con dignidad. Pero si es que esto no tiene misterio. Pesado eso. Mira, nivel, ya si ya nos sacáis. Bueno, a ti un nivel, pero a mí me saca ya 2 niveles. Se muere, tío. ¿Qué más se cura? ¿Con qué se ha curado? Con el curar. Bueno. El curar le ha curado. Es que en este mapa lo mejor es curar o bola de nieve. Madre mía. Mala leche. Yo pensaba, mira que no le iba a atacar porque iba a matar a Chips. Yo digo, que le mate y luego ya si eso, pues ya peleamos. Pues no, ha venido por mí. Mala persona. Joder, qué cansino el chiquillo. ¿Sabes? El chiquillo de la jaula, tío. Sé que te gusta mi dulce Q. No me gusta. ¿Estás
cabreando, Chip, yo no digo nada, ¿eh? Espérate que esto es divertido ahora. Ips, que duermes solo por el resto de tu vida, ¿eh? Estoy en mi habitación. Esto no voy a dormir, si no. Yo no, más no puedo hacer. Ah, pues sí, sí que puedo. ¡Mierda, hijo de puta! Puta mil veces. Baila un rato a mi son. ¡Es que no te lo crees ni tú, mamá! Me lo he perdido. ¡Hora del rey Geomamón! Da mucha rabia, sí, da mucha rabia. La verdad es que eso, si hubiera sido al revés, me hubiera dado mucha rabia también a mí. Es que es normal. Esquerosos. Esquerosos. Pesado con las aulas, tiene que meter una jaula por el culo. ¿Cómo se mete una jaula por el culo? Pues no quiero saberlo. No quiero saberlo. Y ese ni se mueva, ¿eh? Espera, mira, me vengo por aquí. ¿Estoy aquí? ¿Qué escondido voy a estar? ¿Yo? Yo, perdona, mira, yo. Yo os doy la cara, mira, aquí. Oh. Cuidado que no te llego. Hijo de puta, con el puto. Es que encima tiene suerte con el escudo, ¿sabes? ¡No tengo suerte! No, ni nada. Casi, tío. Nah, ya. Overextending. Sí. No, esto no. Sí. ¡Mira la otra! ¡Ostras! Mira con todo el odio. Ostras, que te cuidado que te revienta, ¿eh? Sí. ¡Ay, que me van a divear! Se han acordado de que no estaban puseando. ¿Te aconsejo un diente de Nashor? ¡Hombre! ¿Qué pasa? Estaba escribiendo, no. ¡Jo! Ya, escribiendo. Que sí. Escribiendo mi epitafio. No. ¡Ah! ¿Estáis ahí haciendo tácticas de tryhards? No, porque yo no estoy leyendo. ¡Vamos! ¡Mierda, que la he curado! Hombre, y la curaré toda mi vida. ¿Has dicho un diente de Nashor? Para ti no, para Kiga. Ah, joder. A mí no me recomienda a nadie nada, tío. ¿Qué quieres? Es que ya tienes la build con Morgana, como en un relay, si quieres. Te da más vida y... No, me he hecho otra cosa. Ya, lo he visto. Nada, tampoco, bueno... Sí, ayuda un poco con estas cosas. Sí. ¿Dónde están? Están muy escondidos. ¿Te digo dónde está? Ahí, te la acabo de pinguear. Si no sale, le pingueo. Si no lo quieres ver, ya es tu culpa tuya. Míralos ahí esperándonos escondidos. ¿Has visto qué guarros que son? Sí. Hola, soy de los que se esconden, supuestamente. Moveos. El otro está esperando, por eso nos saca de ahí, ¿sabes? Y al otro, ¿tú crees que está aquí atrás? Tu madre, no, ya tengo el eco. Nashor, me has dicho. Diente de Nashor, te dijo. ¡Me deje! ¡Vaya la mierda! ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡Que no te he hecho nada! Bueno, ¡no te he hecho nada! Te hemos sacado un flash. ¡No! De lima a limón. Es que no llevo una resistencia mágica, ¿sabes? Lo ya, ya te veo ahí, loco. Lo que tú en runas, ya está.
Carlos, total, se resetea los lunes a no ser que no haya gente que, por ejemplo, si mañana no hay nadie o nadie entra y tú estás, pues empieza. ¡Oh! ¡Mi dulce Q! ¿Pero qué haces, loco? Ah, vale, ya sé lo que haces. Ah, no. No sabía lo que hacías. ¡Guau, tío! ¡No! ¡Ostras! No me esperaba tanto daño. El aguijón hace, ¿eh? ¡Ostras! Me parece que no, ¿eh? Anda, que no. ¿Sabes por qué? Por tu pasiva. La pasiva de Diana. Es como la... Es parecida a la de Echo. Es más, la de Echo se parece a la de Diana. Porque Diana salió antes que Echo. Bueno. Y te aconsejo también el Zon ya, básicamente porque yo soy daño físico. Entonces te da un poquito de armadura. O también incluso si quieres, te puedes hacer, si quieres hacer algo de vida y armadura, que yo con Echo me lo hago, es la coraza del muerto. Y creo que con Diana la puedes probar y te va a venir muy bien. Porque cuando la tienes cargada, el primer básico... Da una hostia daño. Guapa. Da una hostia bastante tremenda. Compré algo de resistencia mágica, ya lo sé. ¡Eh! Que no. Sí, que no, verás, te está poniendo la cara fina, no sé, yo no voy a entrar ahí. Ya, tranquilo. Vaya, tranquilo, solo tengo media vida. Claro. Mira, ya no. Se esconden, se están escondiendo. Sí. Pero no saben que yo puedo hacer esto. Hola. ¡Oh, no! ¡Qué hace, loco! ¡Que me revienta! Joder. Ya está, ya me he hecho el fajín. Se acabó. Pues, espérate. ¿Te mató? Con la ulti. La ulti. La ulti, cuando salen las cadenas, lo que tienes que evitar es en el área que sale de Morgana, tienes que intentar salir para que las cadenas se rompan y no te stune la segunda vez. O la segunda vez que stunea y vuelve a hacer daño también. Sí. Mira, estoy pensando que a lo mejor esto era mejor la otra cosa. Uy, ¿esto? Morgana se puede jugar mid, si la queréis probar es bastante buena. Te la haces AP y la verdad es que era mid laner antes, ahora se juega... Bueno, ahora también se juega como mid laner también, pero se juega sobre todo eso. Bueno, ahí muy bien carrileando, Marta. Remontando. Lo que viene ya, Frank. Buenas noches, Keka, te quiero. Buenas noches. Cógetelo, jurar esto. Para que no lo robe. La entusa, Es que ya que me vamos revienta. Muy centrados en una cosa. Me revienta. Voy a cogerlos porque luego no les pueda servir. Le pongo un escudo o algo, ¿no? ¿Sabes? ¿Pero para qué? Si no te van a hacer tanto daño ahora mismo. Pero cuando veas que me tira una cusona. ¡Apo! Se han asustado. La próxima vez entro. ¿Pero pilla eso? Pero hay que esperar 30 segundos. ¿Pilla eso? Bueno, vale, lo pillo. ¿5, 3, 2, 1? Vale, ha salido bien la estrategia. ¡Mira! ¡Chapa, que me revienta! Toma, para ti. Cuánto amor. Cuidado. El mismo que me estás procesando a mí. ¡Que no llego! Oh. ¿Pero loco? Me revientan. Me
Vete, en vez de para adelante, tenías que haber andado para atrás. Ya. Porque para adelante tienes más recorrido. Es que en un principio no me di cuenta de que será su ulti hasta que dije, hostia, esa es la ulti. Claro. Si hay un área. Además es que además cuando te, Morgana tiene eso, se tira las cadenas y el zon ya, porque las cadenas no se cortan. Siguen estando ahí, ¿sabes? Pues es un objeto con Morgana que tienes que hacerte sí o sí. Tanto la bala de sedades como para tener vida y la, el zon ya. Joder, tío, pero es que siempre me lo como, ¿qué me pasa? Que yo, no soy, que yo no soy malo con los skill shots. No, que no, 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 porque me las tiras bueno, siempre igual. Bueno, vamos a dejar ver, así, en general no soy malo, ¿eh? El señor de las cus. Da igual que venga, ¿eh? ¡Wop! ¡Sí! De hecho, focus a la Morgana. Ya, ya. ¡Puta! No se ha notado. Tengo aquí toda tu rotación. Tengo en el registro de muertes toda tu rotación. ¿Has visto el baile de Talón alguna vez? Venga, enséñaselo. Mira. ¿En serio? Sí. Ah, vale, que luego sigue. Vale, eso. Hey. ¡Ay, eso me suena! Hey, es Michael Jackson. Sí, es verdad. Digo, ¿quién se coloca el paquete con tanto descaro? Bueno, bueno, que se escapa. Pero mira, hey, no me miedito. Escapo, venga, uno para uno. Venga, ven. Vale, yo no me meto. Las habilidades, espérate. Déjales que pusen. Lista. Espérate que tengo yo el último, ¿no? Ostras, chaval. Eso es bullying, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Me dice, espera que tenga todas las habilidades, ¿eh? ¡Qué lista! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Tryhards! ¡No! ¡Oh, buena! ¡Ay, madre! Bien. ¡Hijo de tu madre, que se escapa por nada! ¡Ya más no podía! Bueno, ya... Encima te has ido por camino equivocado, ¿sabes? Es que me daban miedo. Me daban miedo. Estoy cerca, estoy cerca. Cerca, no han visto, no han visto. Para ganar una Morgana es fácil, no seguir siempre hacia adelante, tienes que moverte mucho. Ya, pero para gente... A ver, pero es que tienes... En una... Pero también tienes que... También la Morgana puede ver si vas a ir recto o estás amenazando con girar. No, no me ha visto. No, no te has visto para nada. No me ha visto, que no me ha visto. ¡Cosi! Que ha venido muy de sopetón, ¿sabes? No me lo esperaba. Yo no puedo pegar a la torre. ¿Ah, sí? Yo divía a Eva esa Morgana. Pero cuánto odio. Pero qué odio si te ha pegado a la torre, tío, ¿qué pasado? Venga, que le echa a prender, y todo, venga, venga. Venga, venga. Tenía cooldown todo. Tranquilo. ¿Qué tal que viene ya, eh? Bueno, pero al menos. Vamos atrás, vamos para atrás. ¡Ay, Batman! ¡Corre, corre! ¡Cógela! ¿Qué viene? ¡Hola! Revienta, con esta vida. ¿Dónde está? Bueno, mientras estos 22 segundos, voy a aprovechar y os voy a lanzar un saludo a todos los que estáis todavía aquí. Che, 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 Madre mía, si es que revienta. Vale.
Hola a Alejandro, a Vasco Gamer, a Carlos Total, a Dauti, a Juan, a Julia, a Juliana Cano, a Malicus, a Odis, a Profesor Chips, que soy yo también, y tú eres Fran Odis, Ratata Cucú, a Scorpio, a Sinon y a la Keka, que también se supone que está viendo el streaming. ¿Y a mí no? ¿Tú no estás? Estoy. En mi lista no. Pues yo estoy. No me suenas. Voy a cogerlo, ¿vale? Que no tengo ganas. Vale. Refresca, refresca. Buah, chaval, aquí. Buah, chaval, que te van a partir la cara. Venga, ven. Acuérdate, mira, el escudo úsalo justamente cuando te lances. Cuando te lances, escudo, le atraes y el escudo. O escudo y le atraes. Porque el escudo, lo que sale alrededor del escudo de Diana, eso hace daño. Ya, ya. Las tres bolitas esas. Joder, el otro no lo había visto yo. Ay, qué claro, pena. Estaba en invisible. Ay. Dama. A mí me la sopla ya todo, ¿eh? Vamos a acabar. Joder, ahora que me he hecho la carta del muerto, me cachis. Sí. ¿Quieres probarla? No, te la dejamos. No, no. Te la dejamos. A mí con que me des 10 segundos me vale. Un uno para uno aquí. Venga, ven aquí. Mira, aquí como nos tiran inhibidor, ¿sabes? A ver, es que esto estaba tirado antes. Claro, no puede quedarse así la cosa. Claro, estaba tirado. Hay que ordenar las cosas. Bueno, ¿qué, lo consigues tirar o no? Sí. Soy la de Carrie. ¿Has visto? Pero bueno. A decirme que soy malo. Ven pa' acá. Mira, cárgalo. La corazón muerto tienes que cargarla. Tienes que cargarla. ¿Con qué se carga? ¿Con minions? Moviéndote. Muévete. Cuando veas que llevas a 100 cargas. Te sale una estela detrás tuya, roja. Ah, vale. Además te lo pone encima de las habilidades. Te sale la coraza del muerto y te tiene que poner 100. Vale, ya lo tengo. Ya lo tienes, pues ahí está cargada. Ahí es cuando tú pegas, tu siguiente básico hace daño. Hace bastante daño. Ay. ¡De puta! No tenía que haber hecho ese básico. Pero deja de ponerle el escudo de mierda. Venga, acabar ya. Cojones. Sí, que ya está empezando Keka con su acento. Me dice Talón, acabemos rápido con esto. Es que ya. Ah, que se ha curado. Qué fuerte, Marta, chaval. Ah, no, bueno, digo, me vas a dejar mal. Tíralo. No. ¡Ah! Sí. ¿Llegasteis a tirar? Sí. ¿En serio? Oh. Qué fuerte. Yo no quería dejaros. Bueno, en esta partida, bueno, ha ido bien. Para nosotros. Pero bueno, ha sido muy divertido. ¿Cómo te sientes? Es la primera que ganas, qué lista. Un uno para uno sin camiseta. Amigable, qué cabrón. Amigable y juego de equipo. ¿Cómo puede ser que me den dos si no se va a ir mi equipo? Y bueno, pues hasta aquí el streaming. Vamos a leer alguna cosa. Tiki tiki ti, alguien acaba de ser baneado. Bien. Bien. No lo sé, algún monger. ¿Cuándo tendrás un botón para suscribirse y tendrá para iconos? A ver, cuando haya botón para suscribirse tendremos iconos. Pero para tener el botón para suscribirse tenemos que tener Pathneth. ¿O era Partner? No sé, da igual. Tenemos que ser afiliados con Twitch para poder tener tanto caridades para poder ver el streaming y para tener iconos, para tener un montón de ventajas y así podremos darle un poco más de sabor al canal, por así decirlo. De momento lo único que podemos hacer es el sorteo, que ya sabéis que llevamos 17 euros para ese bote de 50 y sortear unos Riot Points.
Recordad que el sorteo se hace entre todos los que hacéis donaciones. Así que, bueno, pues os animo a animaros y de esa manera también me apoyáis. Y bueno, pues vamos a leer un par de comentarios y nos vamos. Chips, dile a Marta que la odio con el corazón. Vale. Marta, dice, que te odian con el corazón. Es un laísmo. He leído dile, ¿no? Y si vive en Madrid, me da igual. Ah, no, es que ha puesto yo corrijo. Sigues haciendo directos por la tarde cuando veo que puedo y que me siento con ganas, porque muchas veces me paso la tarde entera dibujando y pintando y pues a lo mejor no estoy con ganas de hablar. Vamos a arreglar esta cara o me tiro una hora y media arreglando una nariz. Así que, bueno, pues a veces estás más animado y a veces menos. Bueno, me voy, que mañana tengo 3 exámenes. Mucha suerte, Cintia. Espero que apruebes todos, al menos. Laísmo, tu prima. ¿Qué? Que si vivas en Madrid, se supone claro. Que es como un aliciente para hablar bien. Así que te callas. Eso. Es que esta gente no aprende. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido y que hayáis aprendido aunque sea un poquitín. Y poco más. Muchas gracias a Marta, a Odi y a Keka por acompañarme. Nada. Esto no sería lo mismo sin vosotros. ¡Oh, qué bonito! ¡Ostras, qué bonito! ¿A quién iba a matar yo en las 2-2, si no? Carlos, tú eres el primero abusando del Osu. Ah, vale, estáis hablando con Carlos total. Y bueno, pues mañana seguiremos en partidas de miércoles. Y nada más. ¡Hasta luego! Adiós. 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 Y muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Chips y estamos en League of Legends y esta noche me acompañan Silkeka. ¡Hola! Me cago en la leche. Odysseus. ¡Hola! ¡Oye! ¡No te metas! Y Marta. ¡Hola! ¡Joder! Bueno, como sabéis, hoy es martes y muertes, así que preparaos para vernos morir. ¿Por qué? Porque es la profecía de los martes. ¡Vamos a jugar! ¿Vais a poner todos voz? Ya está. Si vais a poner voz, yo también pongo voz, ¿eh? ¡Hola, soy Poco! Y os voy a enseñar la diferencia entre mucho y poco. ¡Tanto! Dejo al fight Katarina. Focus Katarina. ¿Ya habéis visto lo que nos dicen por ahí, eh? No, sí. No lo he visto yo a Katarina. Focus, claro. Katarina. Combo.
Vale, tú vas aquí, tú vas aquí, ahí. ¿Qué haces ahí? ¿Eh? ¿Empiezas por esto? Sí, estoy aquí para ver si nos invaden o no. A un ritmo perfecto. Pues nada, tío, que no me busca partida. Dicen, Víctor está algo OP. Dice, Keka, diente de Nashor y Liandry y después sombrero de Rabadón. A mí siempre me dicen que Liandry primero, pero vale. Bueno, píllate el Liandry y después el diente de Nashor. Vale. Bueno, espero que el streaming vaya guay. Vale, ya, 30, no creo que vengan. Vamos. Pues vamos. Ten cuidado aquí a ayudarme porque tú usas veneno. Pégalo un básico al otro. Depende cuál se haya subido. Si te subes la E, sí. Si te subes la Q, no. Te hemos subido la E. La E, sí. Entonces sí que tienes. Te lo has cargado tú. No jodas. Sí. Pues solo le di un básico. Pues no parece. Vale, no, no pasa nada. Voy a hacerme esto a ver qué es lo que... Le estaba pegando al pequeño precisamente para no... Ponte más adelante, Marta. La próxima vez vale, ya no. Te avisas y me subo la Q en vez de la E, ¿vale? Cuando no falta uno de ellos, ponte así delante y le zoneas. ¿Sabes? Tiras Q y ya está. Vamos a ir curándonos con esto, que paso podemos. Aquí no hay... Un momento, no hay tope. A lo mejor se ha quedado ayudando al jungla, quién sabe. Voy a ir poniendo esto. ¿Me jura? Y monja. Eso no se muere con esto. Vale. Voy a gastarme esto. Vamos a ver si podemos entrar a por Katarina. Nada. Acaba de venir. Vale, nada. Me quedo aquí perdiendo la furia. ¿Qué pasa contigo, Timo? Ah, muy bien, me atacas. Porque es lo del sorteo. La barrita verde se mueve, pero abajo pone... Ah, vale, nada, no he dicho nada. La barrita no se mueve. Nada, soy yo y mi retraso. Vale. Tú y tu retraso. Yo sola. ¿Qué casta Cantarina, dicen por aquí? Lo está. Y eso porque no me han dejado quedarme con la voz chulera, ¿no? Bueno, pues vamos a ver... Pillamos con esto, que tiene velocidad de ataque. Vamos a ir todo AD. Vamos a pillar las runas de AD. No, espérate. Capitán Timo de servicio. ¿Runas todo de AD? O me valdrán las o pillo las mismas... de ADC normales. Odipa, Timo, ¿me valen las runas esas especiales que tengo en Palux? ¿Cuáles son las especiales? ¿Cuáles son las runas especiales? Pues tengo... Es que no me acuerdo. Ah, lo de vida por nivel y no sé qué más por nivel también. Y luego daño, no sé, es que no me acuerdo, penetración. Sí, claro que te vale, sí, sí. Vale. Sí, te vale. Al final... Está metiendo conmigo por llevar a Sona, en serio. Pues regaladme un ordenador, listo. Regaladme un ordenador, chaval. Vamos a ir con la de hoja demoníaca, que es la que nos han regalado. Whatever you want. KK898 dice, Marta, soy tu fan. Se llama Keka y es tu fan. ¿Te puedes creer? Vaya, si es que cada vez es más loco esto. Voy a subir esto un poquito. ¿No? ¿Camuflada? Sí. Ya me he pellizcado aquí. Y ahora se me ve ahí rojito. ¡Y! Bueno, como veis, he cambiado la iluminación. Bueno, pues Keka está así hoy. Tenemos Estoy que happy. Aprender a vivir. No puedo. ¿Por qué estás happy? No sé. ¿Por qué? Cosas de la vida. Because I'm happy.
Y esto lo tengo que aguantar todos los días. Happy, ¡oye! Happy, happy, happy. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡Dani! ¡Bienvenido! Tengo que dejar de hacer ¡wah! Porque ¡bienvenido! ¡Bienvenido! Espero que te lo pases bien en los streamings. Vale, vamos a poner Carlos Total aquí en la lista. ¡Ay, que no me deja! Carlos... ¡Ay, que no le deja! ¡Tengo Malfite! Total. ¿Qué tal, Malfite? ¡Una ni, dale! ¡Uy, qué bonito! Bien, bien. Contra él vas bien. Vale, porque ¿por él no es puedo... melee. Él es melee, así que... No puedo quitar el A. Ah. Vale. Ten cuidado a nivel 6, ¿vale? Porque vale. Ya él tendrá su ulti y se podrá lanzar a por ti, pero vamos. Dicen sí, que cabe lo das todo. Y ya está. Bueno, sí. Si queréis, calma. Hablo así. Te gusta más, ¿sabes? ¡Y qué raro! ¡Es súper extraño! Es mi voz masculina. No, pero es como... A ver, ¿qué es esto de mutación? Hola. ¿Qué pasa? No, no. Que va cambiando de tono. ¡Ah, va cambiando! ¡Qué rayada! No, pero era como una presentadora de telediario random, ¿sabes? Sí, podía... Ponte otra vez en la de masculina. ¿La masculina? Vale. Y ahora hola. Di... Y ahora di... Ha habido una pentakill en la... Grieta del invocador. En la grieta del invocador. Ha habido una pentakill en la grieta del invocador. Seguiremos parece informando. Parece la del GPS. Sí, sí. 500 metros. A 500 metros elija top. Es loquendo, chaval. XD, XD, XD. XD, menor que 3. Uy, vamos a enfrentarnos con Chico Malo 13. Y va de Nidale. Es la presentadora de la 1, dice. Sí, es que parece una... Yo es que no, la cadena no lo sé. Pero... En esta tarde se han encontrado 28 cadáveres enterrados. No sé, es como muy raro. En los informativos cogen a los locutores y les dan un cursillo de cómo parecer aburridos y sosos. Sí. Sí. Yo recuerdo que cuando daba radio nos decían, no, es que tienes que sonar muy natural, tienes que hablar de tal manera, pero tienes que controlar mucho la voz y tal, para no terminar afónico y tal. Pero claro, para ser reporteros nos decían, mirad, no tenéis que hacer nunca esto. Y nos ponían a los reporteros, a los que narraban las noticias. Hoy 30 abogados han declarado guerra al cuerpo de perritos calientes suicidas. Perritos calientes suicidas. Yo qué sé. Oye, estás muy mal. El día que estalle la guerra de los perritos calientes, ya vendrás. Mira qué sádico. Qué cosa más... Vale, sí, ponemos en medio, gracias. Qué cosa más sádica. Oye, el Isin gordo no me encuentra partida. Hombre, a lo mejor te tienes que esperar un poco. A lo mejor. Lo que yo quería saber qué tengo que hacerme con Timo, no me hagas esto. Madre mía, madre mía. ¿Puedes buscar en el Chrome? No. ¿Para qué? Wombo combo, wombo combo. Toma adivinar, ¿quieres ir top, Keka? Sí, ¡Timo! ¡Ay! ¡Super Timo! ¡Ay, que alguien me rescate! Que alguien me rescate. Beta al peo. Beta al peo. A ver dónde está la lista de gente que ha entrado a jugar estos días. Vale, vamos a darle a invitar. Y vamos a lanzar el invite más IVA. Hombre, hola, Keka. ¿Qué pasa? ¿Alguien se ha hecho pasar actualizado las donaciones? Sí, ya llevamos 17 pavos. Bien. Vale, aquí hay gente que no puedo invitar directamente. Voy a ver si está por aquí alguno de la lista. No parece. No. Placa, placa. Placa, placa, placa. Pican, pican los mosquitos. Vamos a invitar. Y mira, pican con el Carlos Total acaba de entrar. Martes, vale. Pues tenemos a Carlos Total y vamos a poner positions. ¿De qué queréis ir? Chupor. La de Odin me ha matado, dicen por ahí. Me queda muy mal.
Pues Chichon. Chichon, chichon. Así que tú chupars. Bueno, a ver, si no puedo, si no se puede top, pues mito o ADC, ¿sabes? No pasa nada. ¿Por qué no se va a poder de top? Ah, porque como entra Carlos Total. Mira, Carlos Total, no, todo menos jungla. Todo menos jungla, no sé. ¿Ves? Ah, vale. Pues yo de posición... Me acaban de regalar Tryndamere, hoja demoníaca. Melissa, espero que te salga algo bueno. Muchas gracias, Melissa. Vamos a ver el Splash Art. Uy, esa Melissa, cómo mola. Se merece, una ola. Muchísimas gracias, ¿eh? Cómo mola. A ver, ¿dónde está mi Trinda? ¿Dónde está mi Trinda? Aquí. Hoja demoníaca, ¿es este? Sí. Ostras, qué mala hostia tiene. Bueno, pues... todo menos... Timo, ¿tú Timo? Sí, o sea, posición lo... Timo. Posición Timo. Posición Timo. Vale, ¿tú de qué quieres ir, Odi? Pues no sé, si medio o AD carry, una de las dos. A no ser vente que... ¡Vente conmigo, hombre! Pues venga, vamos de carry. Vente venga. Conmigo, vale. Amigo, canta. ADC. Vale, creo que me voy a la jungla. Pues nada, vamos a usar a Tryndamere. Vamos a ver la skin. Tindamare, que diga mere.